parados? Es la pregunta que nos hacemos siempre en Hacete Eco. Hoy vamos a hablar de los agrotóxicos. A muchos nos gusta llamarlos así, en realidad son agroquímicos o pesticidas, que son sustancias químicas que se utilizan en la agricultura para quitar malezas, para controlar plagas, para matar enfermedades y de esta manera evitar que se afecten los cultivos. El propósito puntual de los agrotóxicos es que aumente la productividad y también la calidad de los productos agrícolas. Sin embargo, su uso en nuestro planeta es devastador porque afecta a ecosistemas, afecta a la salud humana sobre todo y también a toda la biodiversidad. Estos agrotóxicos incluyen herbicidas, insecticidas, fungicidas y otro tipo de sustancias químicas que van afectando el suelo, el agua. Algunos de ellos, por ejemplo, el más conocido es el glifosato, son ampliamente utilizados y han sido objeto de estudio y también de controversia por la posible vinculación que tienen con las enfermedades realmente graves para el ser humano y obviamente también para toda la diversidad. Por esta razón hay un montón de movimientos y comunidades que se unieron para exigir que haya una práctica agrícola mucho más sostenible, más amigable con el planeta y que haya un uso o alguna otra alternativa menos dañina para el planeta. Entonces nosotros vamos a ver cuál es la situación en Santa Fe. Como siempre, comenzamos por acá. Investigan la muerte de una persona por agrotóxicos y la intoxicación de otras 15. Esto ocurrió en Coronda. La persona fallecida tenía 32 años. Habría ingerido una cantidad significativa de un insecticida muy potente que tiene que ver con esto de los agrotóxicos. Esta persona era un hombre que trabajaba en el campo con este tipo de agricultura. Se sospecha que fue causado por una intoxicación y las otras 15 personas también fueron internadas. Son utilizadas para combatir plagas y enfermedades, pero no nos damos cuenta que también nos están enfermando a nosotros. En este caso particular, fue lo que se buscó y se trató de indagar qué era lo que ocurrió. Decimos, ocurrió en la zona de Coronda porque esta persona trabajaba en un campo de frutillas. Pero, ¿qué es lo que está pasando a nivel Argentina, por ejemplo? En nuestro país, la rentabilidad del modelo agrotóxico, más glifosato y menos prohuerta. Prohuerta es un proyecto que lo que busca es hacer alimentos y, por supuesto, producirlos sin utilizar pesticidas o agrotóxicos. Bueno, en este artículo se analiza la rentabilidad del modelo agropecuario basado en el uso intensivo de agrotóxicos, especialmente el glifosato, que en comparación con otras otro tipo de iniciativas que son más sostenibles, como ProHuerta. Entonces, habla de que existe una posibilidad de hacer algo mucho más amigable con el planeta, pero no se está logrando. Hay una rentabilidad mayor en el uso de este tipo de pesticidas. Acá lo que hablan es que hay una controversia y hay riesgos asociados con la salud por este tipo de agroquímicos. Y Argentina llegó a incrementarse en un 360% el uso de agrotóxicos entre 1992 y 2016. Lo que plantea es una seria preocupación por la sostenibilidad del modelo agropecuario actual y propone promover ProHuerta, por ejemplo, que es un modelo mucho más agroecológico, el cultivo de alimentos sin químicos y ofrece una alternativa que también apoya la soberanía alimentaria. Bueno, pero tenemos otro artículo también que habla de cómo es la situación en Argentina respecto de estos agrotóxicos y es lo que tenemos acá. Detectan más de 80 agrotóxicos en alimentos de todo el país. Esto es lo que consumimos, lo que pone de manifiesto la seguridad alimentaria de toda la población y también de la salud pública. Hay un estudio y se encontraron en este estudio residuos químicos en productos como frutas y verduras. Por más que vos laves la fruta como te enseñó tu mamá de chica, no vas a poder quitarle este agrotóxico y este pesticida. Y esto también refleja la falta de control y de regulación en el uso de agroquímicos también en la agricultura y lo que nosotros consumimos. Esto puede tener graves consecuencias, como ya vimos recién lo que ocurrió en Santa Fe. Pero además el informe destaca que los agrotóxicos
Hay algunos que se destacan que incluyen sustancias altamente peligrosas y algunas de las cuales han sido prohibidas en otros países debido a los efectos nocivos, porque ya está altamente estudiado en otros lugares. Bueno, esta realidad plantea realmente un interrogante si se está regulando o no en la Argentina este tipo de productos. Pero se preguntarán, ¿qué pasará en el mundo? Si en algún lugar lo prohibieron, bueno, ya está prohibido, ¿no? Pero las empresas que ganan millones vendiendo pesticidas peligrosos al mundo en desarrollo. ¿Y en qué país venden esas cosas que dicen, no, está prohibido acá? Las mandan todas para América Latina y es el líder mundial en este tipo de usos. Este informe menciona que hay muchos países de la región que enfrentan una falta de control de agrotóxicos y agrava la situación. El peor país regulado con este tipo de sustancias es Perú, pero en algunos casos se van utilizando productos prohibidos en otras partes del mundo y aumenta el riesgo de contaminación y alimentos en el entorno. Esto generó la necesidad de adoptar prácticas agrícolas más sostenibles y responsables y de esta manera empezar a movilizarse y a reclamar por una mejor alimentación para toda América Latina. Bueno, ¿qué es lo que ocurre en Europa entonces con esta situación? Si hablamos de América Latina, bueno, las aguas de dos tercios de Europa están infectadas por pesticidas, restos de medicamentos y otros tóxicos para la salud. Este artículo analiza la contaminación de las aguas en Europa por pesticidas y se encontró que están altamente contaminadas. Hay un estudio que revela que hay más de un tercio de las aguas superficiales que están afectadas. Bueno, se implementaron algunas medidas para reducir la contaminación, la regulación y el control, pero no son suficientes porque obviamente la contaminación va mucho más rápido de lo que nosotros podemos actuar. Pero bueno, ¿quieren más? ¡Que dé más! Ahora sí, se los voy a mostrar. Miren este artículo y no lo van a poder creer. ¿Qué pasó? Lo prohibieron en la Unión Europea. ¿Y qué pasó? Se exporta a América Latina. Y no sobró esto, muchachos. ¿Lo pueden usar ustedes? Bueno, Brasil aparece como el principal importador de estas sustancias prohibidas. Y los expertos también denuncian una especie de colonialismo químico, ya que estamos en este mes de octubre. Bueno, hay una práctica que obviamente tiene muchísimo rechazo en todos lados, hay muchas organizaciones luchando en contra de esto, porque es cierto, se prohibió allá, pero lo traen para acá para que lo usemos, y bueno, así somos, así estamos. La situación plantea realmente un desafío importante para una regulación en todo este tema. Lo peor de todo es que esto se está sabiendo, esto no es que yo lo traigo como novedad, esto se sabe hace muchísimo tiempo, se juntan también distintos países para tratar este tema y tratar de abordarlo, pero bueno, acá se sigue usando esta práctica. Se realiza hace muchísimos años y por más que se prohibió allá, acá lo venden y de esta manera está habilitado. Entonces yo acá te digo, paren, el mundo, yo me quiero bajar, no puede ser que me lo prohíban en un lugar y me lo manden para acá. Por suerte, no todo es muerte y destrucción. Y acá nomás, acá cerquita, el Senado aprobó la creación de una nueva área natural protegida en Entre Ríos. ¿Y qué quiere decir esto? Que bueno, con esta aprobación por parte del Senado argentino, en la creación de una nueva área natural en Entre Ríos, protegida. Esta área abarca alrededor de 25.000 hectáreas. ¿Y qué quiere decir? El objetivo de esto es proteger la biodiversidad local, proteger y preservar ecosistemas valiosos que se ven amenazados por la actividad humana, y lo que se logró con esto fue que no se utilicen agrotóxicos en esta zona. Así que tenemos un parque natural que es Islas y Canales Verdes del río Uruguay, donde están protegidos y de esta manera no se puede rociar de este tipo de agrotóxicos. Hay más buenas noticias acerca de esto. Pueden googlear y pueden enterarse, pero lo bueno es saber de todo. Nos gusta terminar siempre con una buena noticia y además decirte que lo que peor que podés hacer es no hacer nada porque crees que estás haciendo poco. Hacete eco.
es Hacete Eco y tenemos equipo completo esta vez. Volvió Valen, chicos. Hola, Valentina Macarena. Un tiempo, pero bueno, es típico de la época, ¿eh? Nada raro. Sí, estamos de vuelta, estamos las tres hoy. Hoy estamos las tres. Hola, Titi, ¿cómo estás? Ay, hoy no te escuchaba. Está censurada la Titi, ya está. Ah, bueno. Sí, ya arrancaste así. Me veían, dijimos, pero no me escuchaban. Dijimos que estábamos las tres. Dale, Titi, no seas tímida. ¿Estamos? Bueno. Ahora sí te escuchamos. Bien, muy buenas noches. Buenas, bienvenida, Vale. Hola, Beba. ¿Cómo estás, Titi? Muy bien, muy bien. Te vemos renovada, Titi. ¿Sí? ¿Trajiste nuevas energías? Estoy contenta. Se te nota, Titi. Por el programa que se viene también. Por el programa que se viene. Estoy contenta porque se viene un proyecto hermoso. Así que estoy contenta porque sé que vamos a hablar de eso. Un proyecto re lindo con gente amiga de la casa, también podríamos decir, porque la invitada que vamos a tener el día de hoy en la mesa, además de traernos un montón de cositas muy lindas que van a estar sucediendo la semana que viene, también es una amiga de Aire de Santa Fe y de Fama TV. Buenísimo, buenísimo. Viene para acá, va a estar con nosotras, ¿eh? Viene para acá, sí. Tenemos presencial. La me gusta. Bueno, vamos a empezar por Vale para que me cuente y nos cuente qué trajo para el día de hoy, que nos adelante, porque después quiero ir con Titi, porque me parece que se vincula un poco con lo que hablábamos en el inicio del programa, ¿no? Sí, exactamente, Beba. Bueno, yo les cuento para arrancar. Bueno, estuvimos hablando bastante de lo que fueron y lo que son los incendios en Córdoba, los incendios en toda esta zona centro del país. Y la verdad es que, sobre todo para no olvidarnos, digo, porque a veces pasa la época de los incendios, pasa la época en donde millones de hectáreas terminan obviamente sin poder ser utilizadas nunca más, o por lo menos no en los próximos años, y parece como que nos olvidamos un poquito. Y traje algunos números de lo que dejó el fuego en Córdoba, números que realmente son alarmantes, pero que son necesarios saberlos. Hay que saber lo que pasó en el 2024, al menos en lo que va de este año, en Córdoba, para entender también qué es lo que va a estar pasando en los próximos años. Y obviamente la intención es no repetir el camino, ¿no? Exacto. Esperemos que un próximo año, un 2025, no tengamos que hablar de los incendios que estuvimos hablando este año. Y ya les tiro el primer número, después obviamente lo desglosamos un poquito y vemos porque acá puede ser un número frío, pero en todo esto hay familias, hay hogares, hay escuelas, hay un montón de gente que fue afectada. Pero para tirar el número a grosso modo, 100.000 hectáreas quemadas en los que va del 2024 en la provincia de Córdoba. Ese es el primer número. Hay que hablar, obviamente, aterrador, de la parte humana de todo esto. Y también de las buenas noticias, porque obviamente que el hecho de que estos incendios se lleven adelante también trae consigo muchas capacitaciones, muchas personas que se suman, brigadistas, muchas personas que lo hacen por voluntad propia, muchas personas que también forma parte de su trabajo y que buscan seguir capacitándose. Así que no es todo negativo lo que ha dejado el fuego, pero la verdad es que sí son importantes los números para tenerlo en cuenta y que no vuelva a suceder. Yo la verdad que espero, Valen, como vos bien decís, que no vuelva a suceder, que aprendamos, pero lo que me llama la atención es que generalmente, o lo que uno recuerda, es que esto pasaba en verano. Sí. Siempre en verano teníamos la noticia, se quemaban las montañas de Córdoba. Sobre todo por las vacaciones y mucha gente inconsciente o conscientemente prendiendo fuego en lugares que no debían las vacaciones. Las altas temperaturas, la sequía. Ahora sucedió en pleno julio. Invierno, sí. Invierno, agosto, septiembre. Es decir, todavía no era la época donde esto iba a suceder. Exacto. Y espero que no suceda en enero. Pero a mí me sorprendió mucho la época del año en la que sucedieron todos los incendios. Sí, sí, sí. También tiene que ver la sequía, lo cual cualquier chispa, cualquier mínimo fuego hacía que todo arda. Hacía muchísimo tiempo que no llovía. Entonces, bueno, de alguna manera también estaba todo predispuesto a esta catástrofe, pero también, bueno, vamos a hablar de que hay muchas responsabilidades detrás de todo esto, ¿no? Sí, por supuesto, responsabilidades políticas y sociales también, obviamente, porque cuando hablamos de los números de lo que dejó el fuego en Córdoba, claramente tenemos que hablar de una recuperación en esos lugares. Sí. O sea, una política de prevención y una política que también tenga que ver con el post, ¿no? ¿Qué pasa después? ¿Qué pasa con las familias que vamos a estar hablando que perdieron absolutamente todo? ¿Qué pasa con la educación? ¿Qué pasa con aquellos quienes dejaron hasta sus trabajos para poder ir a dar una mano, para poder estar trabajando 24/7? ¿Y qué pasa con la educación en todo esto, ¿no? Porque claramente esto fue publicado de esta manera, o hay personas que están presas en este momento por haber iniciado el fuego en algunas zonas, y se sabe que para que justamente se pueda combatir esto, la educación es primordial. Entonces,
creo que de lo que deja el fuego también se le pueden sumar esta otra parte. No solamente aquellas hectáreas quemadas y aquella tierra que ya no se va a poder utilizar, sino además aquellas enseñanzas que podemos tomar para que no se vuelva a repetir. O sea, es que me llamó la atención, perdón, Beba, estuve en Córdoba, de hecho, y la cantidad de cartelería que han desplegado de por favor no provoque incendios, no desafiemos al fuego, prevengámoslo. La verdad que en todos lados, en todos los costados de las rutas, cartelería impresionante con prevención en contra del fuego. O sea, que bueno, la campaña se ha multiplicado y están tratando de prevenirlo. Exacto. Bien, sí, a hacerlo ahora. Bueno, Titi, estoy ansiosa por conocer tu bloque porque trajiste algo en tus bloque de tips de Titi que me resulta muy interesante. ¿Nos contás de qué se trata? Sí, traje algo justamente para poder ir en contra de todo lo que fue tu introducción, Beba, que es bastante preocupante, y que justamente lo que voy a tratar de hacer con el desarrollo de este bloque es generar conciencia en cuanto a que tenemos siempre otras opciones. Sos la buena noticia del final del informe, Titi. Exactamente. Me encanta. La buena noticia, porque en los ecotips que vamos a hablar ahora en un ratito, justamente lo que les traigo es una forma de curar enfermedades, pero con algunas cuestiones que tal vez no son las comunes, o por supuesto no son los químicos, por eso digo que vamos a tratar de erradicar todos los productos químicos que se utilizan, sino que vamos a curar enfermedades. En este caso, por ejemplo, con ajo, con polvo para hornear, ¿qué? con cenizas de madera. Okay, ah, me gusta. Sí. Me gusta porque yo, por lo menos en la mayoría de las casas, en mi casa también, está este lugarcito de mi casa en donde si, no sé, me duele la cabeza, voy y tomo cierta cosa. Si me hice mal el pie, sé que tengo que ir ahí a buscar el algodón, el alcohol y ciertas cositas para poder tener a mano, digamos. Es como el botiquín que siempre tenés a mano. Exactamente. Claro. Pero este botiquín es un botiquín verde. Ok, no me gusta. Me encantó. Es un botiquín para nuestras plantas y para nuestras huertas. Me encanta. Justa. Botiquín verde. ¿Qué no puede faltar en este botiquín? Quiero que desarrolles todo, Titi. Es un botiquín verde. Mirá, la idea es empezar muy sencillamente buscando una caja. Puede ser una caja de zapatos, ir al supermercado y tener en esta caja todos los elementos y todo, en realidad, las recetas ya producidas de lo que van a ser nuestros preparados para combatir tanto plagas como hongos, como distintos insectos que atacan nuestra huerta o nuestras plantas. Okay, pero todos los ¿serían los pesticidas naturales? Exactamente, son los biopreparados. Biopreparados, le vamos a llamar. Me encanta. Biopreparados. Es un botiquín verde que no solo lo recomiendo yo, sino que el INTA particularmente recomienda generar y producir estos biopreparados para combatir, todo lo que son insectos, plagas y hongos, y dejar de utilizar los químicos. Y realmente funcionan. Yo les aseguro, les garantizo que he probado todos y cada uno de ellos y funcionan. Funcionan y combaten las plagas sin usar absolutamente ningún químico con lo que sabemos que dañan, como bien vos planteabas, Beba, en la introducción. Me acuerdo cuando había venido Luca acá al piso, que nos estuvo contando, por ejemplo, una de las cositas que él hubiese metido tal vez en el botiquín verde era la mandarina. Bueno, que ahuyentaba hormigas y demás. Era su trampa, exactamente. Sí, tal cual. Bueno, la medicina ecológica de la cual les voy a hablar va a ser una aliada, por supuesto, para nuestra huerta y para nuestras plantas. Y como todo médico, hay que arrancar por el diagnóstico. A ver. Entonces, es muy importante que nosotros tengamos un diagnóstico de qué es lo que está atacando nuestras plantas o nuestra huerta. Uh-huh. Porque no es lo mismo hacer un preparado que combata un hongo a tratar de combatir algún insecto o alguna otra plaga que no es, por ejemplo, un hongo. Son diferentes y se combaten de diferente manera. O por ahí puede ser que nuestra planta o nuestra huerta esté afectada, pero producto de que le da mucho el sol o de que le cayó alguna helada. ¿Y cómo hago saber si es por mucho sol o hay una hormiguita que está comiendo mi planta? Hoy en día la manera más fácil, Valen, son las aplicaciones. Ah, tenés aplicaciones para todo, entre ellas aplicaciones para detectar qué es lo que le pasó a tu planta. Claro. Si tu planta está siendo atacada por un insecto, por una plaga, muchas se ven. Hay que acercarse, detenerse, fijarse si hay algún pulgoncito, fijarse si lo que tiene es un hongo o, como te digo, fijarse tal vez si está muy expuesta al sol, alguna planta que no tiene que estar tan expuesta al sol, o si tiene mucho viento. Por ahí creemos que la planta de interior
no pasa nada y adentro está todo bien, y tal vez le da un aire acondicionado muy de lleno y hace que se afecte la planta, que es como un frío, como una helada, en definitiva. Después algunos honguitos se ven como blanquitos, especie de blanquecinas dentro de las hojas, o si tiene algún bichito por atrás comienzan a hacer hojas arrugadas. Esos son los, que van haciendo como unos microtúneles. Exacto, y eso. Se va enrollando los bordecitos de las hojas. Sí, tal cual. Exactamente. Bueno, el primero que les voy a mostrar, si les parece, ya arrancamos con nuestros preparados, es el de la tierra de Atomea. Ahora vamos a ir mostrando también en las imágenes cuáles son las... Tierra de Atomea, me gusta el nombre. Tierra de Atomea, ahí la estamos viendo. La tierra de Atomea actúa sobre los insectos de manera abrasiva, es decir, que los va desgastando y los va matando, en definitiva. Ah, es como, sí, ya sé, las piedritas blancas. Sí, o más como un talco. Sí. Ajá. A veces se hace que directamente, si la tierra de Atomea la conseguimos en algún vivero o en cualquier lugar que vendan cosas de jardín, contiene, además de ser un buen... pesticida, exactamente, no me salía la palabra, gracias Eva, para atacar a los insectos, también contiene muchos nutrientes, es decir, que tiene un doble efecto. Por un lado nos ayuda a combatir los insectos, pero por otro lado también contiene muchos nutrientes, para el suelo. ¿Cómo se utiliza? Muy sencillo, se espolvorea nomás sobre las plantas o sobre los insectos que están ocasionándonos el daño a nuestras plantas, y se puede utilizar de manera ilimitada, porque realmente no tiene ningún tipo de contraindicación, ya que estamos hablando de medicina, y no le genera ningún tipo de daño a nuestras plantas. ¿Saben lo que es la tierra de Atomea? No, estoy intrigadísima por esto. Sí, es raro. La tierra de Atomea está compuesta justamente por algas fosilizadas. Ah, bueno, sí, son algas. Es buenísimo lo que traes. Son algas, todo natural sería. Algo dijiste, pero, no me puedo pasar de este tipo de tierra, digamos. Sí, no pasa nada. No, ¿de echarle? Claro, me pasé, le puse mucho y tuvo otro efecto. No. O sea, le puedo poner, mientras que obviamente haya tierra también, este tipo de tierra arriba. Sí, la mayoría de estos preparados, de este botiquín verde, no tiene contraindicaciones, y si nos pasamos o si nos excedemos no le produce ningún daño a la planta en sí. Entonces no hay problema por ahí por las cantidades, que con los químicos justamente, el mayor problema a veces, en realidad todo es un problema, tanto el fitosanitario, el químico que se echa, pero generalmente o muchas veces hemos escuchado noticias porque las cantidades son las que están mal realizadas, o las aplicaciones están hechas en exceso, entonces en definitiva eso es lo que genera el mayor daño. Claro. Exactamente. En este caso, quédense tranquilos que no va a haber ningún problema, porque es todo natural. El segundo preparado, acá ya lo estamos viendo en pantalla, tiene que ver con la infusión de ajo. El ajo, por supuesto que tiene mucho olor. Es por excelencia. Fungicida. Exactamente. Una planta que repele por el olor en sí, no solo los insectos de nuestras plantas, en nuestras huertas, sino también por ahí algunos animales agresivos, ya que estamos en la época, de paso lo menciono, para poder espantar las víboras, por ejemplo, la yarará también se utiliza mucho. No sabía eso. Esta infusión de ajo, esta infusión de ajo es muy buena también, porque el aroma las espanta. Entonces hacemos un tecito de ajo. ¿Cuántos dientes más o menos, Titi? Bueno, acá estamos viendo en pantalla, pero para los que nos están escuchando, el segundo tips para combatir nuestros insectos, nuestras plagas, es la infusión de ajo. Se usa entre 5 o 6 dientes de ajo. Se dejan remojar durante 24 horas y también, si quieren, se cocina a fuego lento. Eso hace que se largue mucho más el producto, el ajo sería, y que el preparado sea bastante más agresivo. Ahí se deja enfriar y se aplica. Lo ideal es aplicarlo alrededor, no echárselo directamente a la planta, sino... aplicarlo alrededor para que justamente con el olor poder espantar. Se utiliza sobre todo para ahuyentar los pulgones, que son una de las plagas que más en verano aparecen y dañan nuestras plantas y también nuestros jardines y nuestras plantas de huerta. Esto es lo mismo, no me puedo pasar, digamos. O sea, le echo, voy echando, yo veo que hay algunos bichitos, voy echando y listo, no le tengo miedo, digamos. No le tengas miedo, se aconseja regar durante varios días, y también es muy bueno para combatir las hormigas. Buen dato, porque hay una guerra ahí. Yo, chicas, no las quiero matar, pero tengamos paz. Tengamos paz porque
Por eso, todo, con me gusta esto del ajo, es lo menos nocivo. Porque sí, en realidad se ahuyentan. Quédate tranquila que no las vas a matar, beba. Sí, me encantó este tip. Me encantó este tip. De eso de que no pueden matar ni una cucaracha, que existen personas. Yo no puedo, te juro. O sea, es como, dale, amiga. Bueno, ahí va la infusión de ajo, entonces ideal para vos, porque quédate tranquila que solo las ahuyentás, no matas a nadie. Bien. Vamos con la tercera. La tercera es la infusión de cáscara de cebolla. Acá la estamos viendo en pantalla. Es otra infusión, perdón. ¿Cómo se hace? Se hace con las cáscaras, se separan las cáscaras de dos o tres cebollas, se le agrega 1 litro de agua. También se deja reposar aproximadamente durante 24 horas y se aplica así directamente en la planta. Se puede aplicar directamente en la planta con un aspersor y es ideal para ahuyentar los pulgones, que mencionábamos anteriormente, que son una de las mayores plagas, pero también para controlar los hongos, que en verano los hongos son muy comunes en nuestras plantas. Me gusta porque aparte es súper económico todo lo que trajiste hasta ahora. Buenísimo. Generalmente aparte lo tenés en tu casa. Sí. Salvo la tierra de atomea, pero todas las otras cosas, un ajo, una cebolla. Y vamos con el cuarto, creo, si no me equivoco, que es el polvo para hornear. El cuarto tips es el polvo para hornear, que por ahí es medio raro, puede ser, pero la verdad que es sirve mucho para combatir de nuevo pulgones, cochinillas y también el oidium, que es un tipo de hongo específico. El oidio, el famoso oidio, que te aparece siempre en las plantas, este que se ve como blanquecino también. Exacto, ese es el blanquecino. Bueno, con esto, Beba, con el polvo para hornear, en realidad lo que se hace, acá estamos viendo en pantalla la receta, se mezcla una cucharada nomás de polvo para hornear en 1 litro de agua y se le agrega un poco de jabón blanco rallado o unas gotitas de detergente. Muy bueno. Con eso se mezcla y durante 3 meses se puede utilizar este preparado de polvo para hornear con una repetición cada 7 días. De nuevo, perfecto. Si te pasás, vale, no pasa nada. No pasa porque nada. Es todo hiper bio, así que no te va a dañar. Agrego algo, Titi, si me permitís, porque me encantó este segmento que trajiste. Para el oidio yo había preparado leche con bicarbonato, me habían dicho. Ah, lo tengo también. ¿Lo tenías también? Sí, leche descremada, descremada. Descremada, sí, fundamental, sí. Leche descremada con bicarbonato. Es un fungicida por excelencia. Es muy bueno. Sí. Pero bueno, si quieren vamos con un último para no robar tanto tiempo del programa, porque también a veces sobra mucho, nos hacemos un asadito, o bueno, no es el caso del verano, pero cuando prendemos el hogar, la madera se hace ceniza, y con esa ceniza podemos armar lo que es el caldo de ceniza de madera. También estamos viendo acá en la pantalla la receta. El caldo de ceniza también es muy bueno y ¿saben por qué no quería dejar de darles este preparado de ceniza? Porque de nuevo, al igual de la tierra de atomea, es también muy bueno para nutrir la tierra. Mira qué interesante, me gusta. Okay, esto no solamente ahuyenta bichos y demás, sino que tiene la otra parte que es favorable para la planta. Comidita para la planta. Exactamente, y es de recontra fácil preparación, 1 kilo más o menos de ceniza, que es aproximadamente, equivale a 2 palas, en 2 litros de agua. De nuevo, un poquito de ralladura de jabón blanco o de gotas de detergente. Se mezclan todos los ingredientes, si se quiere poner al fuego es mejor, si no, no pasa nada. Se deja enfriar y se le echa a nuestras plantas de nuestro jardín, pero con una salvedad que hay que después diluirlo en agua. O sea, yo preparo el caldo de ceniza, lo guardo en un frasco, en un tarro, en la caja. Queda como un polvo, digamos, medio espeso. Medio espeso, entonces hay que diluirlo en agua. Después, ¿cuánto de eso, por ejemplo, si me quedó del kilo de ceniza con los 2 litros de agua, me quedó eso, ¿con cuánto lo diluyo? Mira, lo ideal es diluirlo 1 en 20, es decir, si yo pongo un vaso de agua en la regadera, le agrego 20, perdón, un vaso de caldo en la regadera, de caldo de ceniza de madera en la regadera, le agrego 20 vasos de agua, el diluyo sería 1 en 20 y con eso riego todas las plantas y le incorporo excelentes nutrientes y fertilizantes. Es buenísimo, me encantó, Titi. Y aparte es casi lo mismo que la tierra que hablábamos al principio, pero básicamente no sale nada. Nada. Todo esto guardado en la caja que les comenté al principio, en un lugar fresco, que no esté expuesto al sol y que tratemos de estar, ya sé que en Santa Fe es difícil, pero lo menos expuesto a la humedad de Santa Fe posible. Así se conservan bien los preparados. Bien, un lugar oscuro, seco, para todo este biobotiquín que nos trajo Titi en los Seco Tips. Me encanta. Hacemos una breve pausa y ya regresamos. Quédense porque las entrevistas que vienen están buenísimas. We'll be right back.
vez dije lo contenta que estamos nosotras de tener este gran equipo de fama que está del otro lado, ¿no? Re lindo equipo, la verdad que sí. Siempre están atentos, atendiéndonos de 10. Yo la picadita la voy a dejar para después, chicos, porque ahora estoy... Ahí está el equipo. Ahí está el equipo. Así que nos hacen todas las señas. Sí, no, nos cuidan, nos cuidan. Yo me siento muy cuidada en este equipo. Muy lindo. De fama. Bueno, Titi, yo te voy a dar el honor de presentar a esta persona que vino acá al piso a acompañarnos, porque sé que tenés mucho que ver y estuviste metida en un proyecto muy lindo. Lo mencionamos en Aire de Santa Fe, pero bueno, vamos a contarlo ahora acá en Hacete Eco. Bueno, muchas gracias, Beba. Y sí, la verdad que te agradezco y me enorgullece presentarles a Fabiana Roa, que está acá con nosotros. Ahí está, ahí te ves, Fabi. Te pusimos los auriculares y todo. Hola, Fabiana Roa, para el que no la conoce, es representante del Consejo de Administración del Hospital de Niños. Y bueno, para mí, la verdad, una persona muy afectuosa, que te inspira y te incentiva a llevar adelante proyectos porque tiene una calidez humana increíble y una vocación y un trabajo por el Hospital de Niños que sinceramente le reconozco, te agradezco, Fabi. Y bueno, bienvenida a CT Eco. Vamos a hablar, como dijo Beba recién, de una gran propuesta que tenemos, que estamos trabajando juntas, de hecho, y que vamos a estar presentando el lunes que viene. Justo ahora, dentro de una semana, vamos a estar presentando este gran proyecto que, si querés contarnos, Fabi, bienvenida. Bienvenida, Fabi. Hola, Fabi. Qué presentación. Muchas gracias, Titi. ¿Fue acorde? ¿Fue acorde? Te esperabas más, lo que decí la verdad, Fabi. Qué presentación. Qué lindo que desde afuera me pueden ver de esa manera. Y gracias, Beba. Gracias, Vale, por el espacio. A los chicos. Esto no es mi ámbito, esto no, ustedes se mueven muy bien, para mí es algo muy nuevo, pero frente a la invitación de Titi tenía que venir, porque la verdad, bueno, Titi es una de las amigas madrinas del Hospital de Niños. Cada vez que tenemos una necesidad, llamamos a Titi o al equipo de Titi, a Gonza seguro, está primero, pobre Gonza, y la respuesta, porque... Este trabajo no es solitario, esto es un trabajo colectivo. Tal vez me pueden ver a mí un poco más, pero somos muchos los que trabajamos en el hospital y también son muchas las necesidades. El hospital, quiero hacer un paréntesis, 25 años este año para el hospital Dr. Orlando Lacia. Así es, y Titi estuvo presente. Y antes del aniversario, que fue el 5 de agosto, en el mes de abril, Titi tomó una iniciativa, ¿lo puedo contar? Sí, sí. Una iniciativa también de su equipo, que fue poner a cero toda la neonatología del hospital. Y a veces uno lo cuenta de afuera y no lo dimensiona lo que fue. Lo que es pintar, renovar todo ese espacio y mover todas las cunas y las servocunas y las incubadoras y el equipamiento, porque detrás de ese paciente hay muchos equipamientos, hay muchos cables. Y ellos lo hicieron de una manera tan prolija que en 8 días se inauguró nuevamente la neonatología. Y bueno, déjame contar algo. Vos sabés que de esa experiencia, que bueno, la idea fue de Gonza, la verdad que lo más llamativo, Pinta Ayudar se llamó, fue que publicamos en las redes nomás la idea de pintar la neonatología. Y en menos de media hora teníamos 327 inscriptos para ser voluntarios para pintar la neo. Fueron 8 días que la cantidad de gente, bueno, muy bien, por supuesto, llevado adelante por el Gonza, que coordinaba todo ese equipo, porque entraba y salía gente del Hospital de Niños, en su mayoría jóvenes, en 2, 3, 4 turnos, sábado, domingo. ¡Qué bien! O sea, dos cosas. Una, aclarar que Gonza forma parte del equipo de trabajo de Titi, porque nosotros los reconocemos, pero por ahí la gente del otro lado, bueno, forma parte justamente de toda esta cosas que a veces no se ven, que son ese trabajo que lo ves plasmado después en el resultado, pero en el momento tal vez no está tan presente y está muy bueno también poder ponerlo en valor. Y lo que decía Fabiana, que tenía que ver con este laburo que se lleva adelante, que a veces la gente, bueno, dice, bueno, se pintó neonatología y parece como algo que en el post o en la consecuencia, digamos, bueno, sí, está bien, se tenía que pintar y demás, pero en el día a día de quien tiene que convivir en ese lugar, de el que tiene que pasar cada día, el que tiene un familiar querido, el que tiene una persona pequeña cercana, que tiene que estar todos los días en ese lugar,
que el ambiente acompañe no es para nada menor. No es para nada menor el trabajo que se lleva adelante, por ejemplo, con todo lo que se hizo en neonatología. Y se hizo de manera tan ordenada que los grupos de todos estos voluntarios cada 2 horas se iban cambiando. Entonces iban todos en silencio, ordenados, porque hay que mantener el silencio por los bebés. Claro. Bebés de 650 gramos. Claro. Los, o sea, iban trasladando los bebés. Era una cosa, realmente se hizo un trabajo espectacular. Estábamos todos en silencio pleno. Bueno, ahí comenzamos este año con este trabajo con Titi. Y bueno, lo más lindo también fue esto que nos está entusiasmando mucho de cómo está avanzando la propuesta de ella de hacer esta huerta en el primer hospital de la provincia que tenga una huerta. Uh-huh. Que cuando ella lo propuso, la llevé a un espacio. Dije, bueno, vamos al patio principal del hospital. Me parece que este es el lugar acorde para hacerlo. Mira, ahí Fabi, justo lo estamos viendo en este momento porque justo hoy... Hoy a la mañana estuvo Gonza, de nuevo Gonza, estuvo Gonza allí en el lugar poniendo la estructura de la huerta, que también, bueno, idea de la Pili, acá las ideas son todas siempre en equipo. Dijimos, ¿por qué no hacemos la manito? Que esa manito que se veía recién en la pantalla, esa es la idea, ese es el diseño, que es como va a quedar el lunes, cuando entre todos la hagamos juntos. La manito es como el logo del Hospital de Niños. Sí, claro. Entonces, bueno, la idea fue hacer una huerta justamente que represente la mano del Hospital de Niños. Eso es hoy y a la mañana. Y que visualmente sea llamativo y esté lindo y que quienes tienen que estar ahí internados o pasando diferentes situaciones, también lo puedan disfrutar de esa manera. Digo, no es lo mismo tal vez una huerta rectangular en el lugar que capaz cumpliría la misma función que para los chicos y chicas que están en este momento teniendo que estar en el hospital Alacia, poder ver algo así que llame que a los ojos te llame la atención de otra manera. ¿Y esa huerta para qué, chicas? ¿Para qué va a ser esa huerta? ¿Para enseñar a cultivar o para qué? Puede ser un propósito, pero en un principio, bueno, todo lo cosechado en esa huerta va a ser también consumo de los pacientes, que de alguna u otra manera son los que están de manera ambulatoria, en Casa de las Madres o en la Fundación Mateo Esquivo. Porque en ambos lugares las mamás le cocinan a los chicos, a pedido de ellos. Uh-huh. Si bien el hospital le da el racionamiento de comida, pero muchas veces ellos optan para que mamá le termine cocinando. Así que seguramente la cosecha va a terminar en manos de nuestros pacientes. ¡Qué bueno! Hablemos de la Casita de las Madres, que es un lugar que, bueno, si sos de Santa Fe seguramente has escuchado nombrar y es un lugar bastante reconocido, pero contanos un poco, Fabiana, ¿cuánta gente, por ejemplo, pasa por la Casita de las Madres día a día? Estadísticamente ya llegamos a las 150.000 madres, uh-huh, que son provenientes... ¿150.000? 150.000 madres desde el momento de la inauguración. Ahora el 3 de noviembre es el aniversario 21. Ajá. Son mamás que vienen de distintos puntos de la provincia, muchas de ellas vienen con lo puesto, vienen de urgencia en una ambulancia y se quedan una semana, 5 días, 10 días, un mes o meses o un año. Ahora el viernes le vamos a celebrar el cumpleaños a una paciente que hace un año y 10 meses. ¿Qué harían los familiares de los pacientes del Hospital de Niños? Sin un lugar así. Realmente es fundamental. Porque no es solo la salud pública. Después alrededor uno tiene un montón de gastos, de traslado, bueno, de alojamiento, de comida. Y que la verdad que estos espacios, bueno, como la misma Fundación Mateo Esquivo que mencionaba Fabi, son espacios fundamentales, me parece, para poder llevar adelante los tratamientos de los pacientes. Por eso los llamamos servicios complementarios. Nosotros desde el hospital hacemos todo lo estrictamente médico, asistencial. Pero se debe complementar a ese ser humano que llega... de una madre que es de escasos recursos, que llega de urgencia, como lo dije, y que viene de distintos puntos. Viene de Reconquista, de Florencia, de Gato Colorado, de San Javier, de Helvecia, de La Criolla, de distintos puntos de la provincia que a veces uno no termina dimensionando, wow, hasta dónde estamos llegando. Y bueno, de paso, creo que corresponde hacer la mención al capitán del equipo, que siempre también participó en Casa de las Madres, como es Luis Mino, porque Luis nos acompañó de cuando era solamente un proyecto allá en los años 90, y lo hicimos 2 veces, porque lo hicimos para construir la Casa de las Madres de un terreno donado por provincia con Fundación Hospital de Niños, y lo inaugurábamos en una fecha tan triste como el 29 de abril a las 11 de la mañana, y todos sabemos lo que sucedió a esa hora, que estábamos bajo agua.
Y 29 de abril era la fecha. 29 sí, de abril. Él lo menciona siempre porque él iba a ir a conducir ese evento. Claro. Sí. Y siempre y bueno, recuerda. Ese, el evento grande para recaudar, para construir la casa, se hizo en la Tecnológica con la conducción de Luis. Por eso siempre Luis está presente en todo lo que tiene que ver con el hospital y Casa de las Madres. Luego, de restaurada la casa, la inauguramos, la inauguración terminó siendo el 3 de noviembre del 2003. Ese mismo año igual. De ese mismo la año. La recuperaron. Porque volvimos a los 100 días al Hospital Alacia. Claro, esa casita, igual que el hospital, había quedado bajo agua. Claro, los dos señores serenos que estaban cuidando el lugar, que no sabíamos dónde estaban esa gente, pasaron la noche del 29 de abril en el abajo del tanque de agua, ese era su refugio, porque lloviznaba, empezaba a hacer frío, y esos se refugiaron ahí hasta que la gente del ejército los fue a rescatar. Nadie pensaba, porque además no teníamos comunicación telefónica. Uh-huh. No. Así que bueno, estos servicios como Fundación Mateo Esquivo, este trabajo que hacemos desde el día 1 que se inició la fundación, el año 2009, con Diego Esquivo, con Alejandra Ruiz, hoy con Lucía Persoglia como directora, también llevamos adelante estos trabajos que se terminan complementando a la vida de ese paciente que requiere de una salud pública. Y llegan a Santa Fe sin esos recursos y hay un Estado presente que se lo garantiza y hay muchas organizaciones como Fundación Hospital de Niños, Fundación Mateo Esquivo y la gente común que se acerca a dejar una donación o como pasó el fin de semana pasado que un grupo de una liga de fútbol dijeron, bueno, ¿qué hacemos para devolverle algo a la gente? Y fueron a pintarla a la Casa de las Madres todo un domingo, cuando otros estamos descansando, ellos decidieron ir a pintarlo. Sí, todos por tenemos... eso todos vamos sumando. Sí, sí. No lo podemos, o sea, nada grande se hace en soledad. Por eso el hospital es lo que es grande, porque lo hacemos entre todos. Fabi, es breve porque tiene que ver con que nos escuchan en toda la provincia, en Aire de Santa Fe, en Fama TV. Y consultarte cómo hacen esas madres por ahí que quieran contactarse o cuando vienen acá, cómo hacen para acceder a la casita de las madres. ¿Alguien se acerca a ellas? La derivación médica, cuando llega la mamá y el paciente y requiere de Casa de las Madres, la misma indicación médica, el médico lo deriva a Casa de las Madres. O bien, cuando es distinto, la mamá necesita, previo a la atención médica, el alojamiento, a través de la vía de WhatsApp de Casa de las Madres o el Instagram, ellas solicitan la reserva de la cama o dos camas para la mamá y el paciente. Quería preguntar, en el medio de todo esto, entendiendo de que las prioridades son tantas y realmente tan importantes, ¿cómo entra la sustentabilidad? ¿Cómo entra poder tener una huerta propia? ¿Cómo entra toda esta situación a la Alacia y, bueno, tanto a la Fundación Mateo Esquivo como a la casita? Pregunta para ambas, ¿eh? Si me deja, Valen, tenemos una experiencia y la verdad es que, como bueno, solemos hablar acá, este programa justamente lo llamamos Hacete Eco, tiene que ver con esto de poder considerar que somos parte del ambiente y que definitivamente lo que podemos hacer a través de la creación de una huerta va mucho más allá de la huerta en sí. De la alimentación. De la alimentación y del hábito, que tiene muchísimas bondades. Pero bueno, te decía que teníamos una experiencia que a mí me llegó muy profundamente y por eso también la idea de hacer algo en el propio Hospital de Niños que tiene que ver con la Fundación Mateo Esquivo. Uh-huh. Nosotros fuimos ahí a la Fundación Mateo Esquivo y ya hicimos dos huertas ahí justo. Mirá. ¡Ah, qué bueno! Reni está al pie del cañón escuchándome. Gracias. Esa es la Fundación, ¿no es cierto? Esa es la Fundación Mateo Esquivo. Estuvimos una vez ahí con Lucía. Estábamos, la verdad, que hablando de nada que ver con las huertas. Y había una señora con su hija que se estaba haciendo un tratamiento, la Fundación Mateo Esquivo, bueno, para el que no sabe, es una fundación que tiene un rol muy importante en Santa Fe porque justamente contiene a todas aquellas familias que están haciendo un tratamiento oncológico, es decir, un cáncer en alguno de familiar, en algún niño, ahí estoy con el Tuti, que es también un conocido de la casa, la Fundación Mateo Esquivo, el payaso.
Y hablando con Lucía ese día, se nos acerca una señora de Villa Ocampo y nos empieza a contar que le estaba haciendo un tratamiento a su hija y que lo que ella extrañaba por ahí de su casa y su hija también era justamente la posibilidad de hacer algo con tierra, de que, bueno, empezó ella misma a contarnos que allá en Villa Ocampo tenían una huerta grande, que por supuesto que cultivaban y plantaban y que consumían de su propia huerta en el patio de su casa. Y ahí con Lucía las dos nos miramos y dijimos, bueno, por supuesto que vamos a hacer una huerta acá en la fundación. Esa es la señora. ¿Cómo se llamaba, Gonza? Bueno. No me puedo acordar el nombre. Olga me sale, pero no sé si es Olga. Ahí está esa nenita. Es quien la riega muchas veces, va y viene, está haciendo un tratamiento extenso y cada vez que viene, viene con su regaderita. ¡Qué importante, Titi! Y bueno, de ahí surgió todo esto de la huerta en la Fundación Mateo Esquivo, que como les decía, más allá del vegetal, que uno por supuesto después consume y que es orgánico y que tiene que ver con la alimentación saludable, lo que implica para toda esta familia que están atravesando un proceso doloroso, lamentablemente a veces largo, y bueno, poder estar cerca de esto de poner las manos en la tierra, eso, de hacer una huerta. Es una terapia, de no extrañar por ahí lo que hacen en sus propias casas, en el interior de la provincia, y sobre todo para los chicos es una terapia, porque Lucía nos cuenta que utilizan muchísimo la instancia de ir con los chicos, de acercarse a la huerta, de plantar, de sacar, de cosechar, de regar, por supuesto, de regar. Y bueno, a partir de ahí fue que dijimos, bueno, vamos por más, como nos gusta siempre, y somos bastante inquietos, y dijimos a la Fabi, bueno, ¿por qué no hacemos una en el propio hospital de niño? Y allí fuimos a proponerla a Fabi, que rápidamente nos dijo que sí, y falta contar una cosita a que ver. Tiene que ver con el... Te dejo, Fabi. No, el lugar fue... El lugar. Realmente... El acierto que tuviste en el lugar, porque yo me iba al patio principal y Titi dijo, no, vamos a algo más grande, porque claro, el patio no iba a llegar a ser tan lindo y no se iba a poder ver cómo está quedando, y ya tenemos un adelanto, y cómo va a quedar. Y yo creo que gracias a la generosidad de ella y cómo lo ve, ahí a unos poquitos metros, creo que a un metro, tan simbólicamente está el monumento a la maternidad. Y justamente el día domingo se celebrará el Día de la Madre. El Hospital de Niños es con el binomio con mamá, si bien hay papás. Pero el monumento se había inaugurado hace muchos años. Es una obra del maestro Favaretto Forner, una obra preciosa, donde está su réplica en estatuillas. Y bueno, también Titi se está encargando de esa restauración. Por eso el lunes la idea es inaugurar esta huerta y también el monumento a la maternidad, gracias a ella que lo vio y dijo, no, esto también tiene que estar acorde a lo que va a ser esa manito, que es nuestro logo, y tan simbólico, porque quien ve la manito del hospital ya sabe que está en Santa Fe, y los chicos mismos, cuántas veces lo hacemos en sus terapias en la escuela hospitalaria, ahí lo pueden ver, qué hermoso que va a quedar. No, hermoso. En esos detalles de los deditos. Y gigante también. Es gigante, está buenísimo. Y allá nos fuimos con Gonza a la casa de Favaretto Forner, porque falleció este año, sí, a principio también, de año. Sí, sí. Entonces le decíamos a la Fami, bueno, ¿cómo hacemos ahora para restaurar esta obra? Porque seguramente el artista no está, así que nos fuimos con el Gonza allá en Blas Parera y a tocar la puerta, y ahí nos atendió Javier, que es un ayudante de Favaretto, que trabajó... ¿Un discípulo? Sí, 25, 30 años con él, y así que ahí le contamos a Javier toda esta idea, y por supuesto que lo convencimos de que vaya y que restaure la escultura. ¡Qué hermoso! Porque él participó, ahí lo veíamos, mostraba Gonza, que él participó cuando se estaba haciendo... Y bueno, qué mejor que sea él también quien la restaure. Lunes 22 de septiembre, 21 de septiembre, perdón. No, de octubre. Estoy perdidísima, perdón. Actualiza, F5 valen, chicos. F5. A favor mío voy a decir que se cambió la fecha. Ahí está. O yo estoy loca. Yo la verdad no sé. Si se cambió, no sé, pero. Es el lunes, chicos. El lunes se va. ¿Cómo decir que el 21 de septiembre es el día de la primavera? No, igual vamos a estar ahí como a CT Eco, obviamente. Obvio. Y en el próximo programa te vamos a estar mostrando cómo quedó todo eso. Sí, la idea es el lunes, justamente con Fabi, y también invitar a toda la comunidad, como bueno, estábamos hablando acá, uno tiene su corazoncito en el Hospital de Niños.
niños. Todos hemos pasado por el hospital de niños, por uno mismo, por nuestros hijos, por algún pariente, por algún familiar. Y qué mejor que en conjunto, entre toda la comunidad, hacerle una devolución al hospital de niños. Entonces queríamos invitarlos el lunes a las 10 de la mañana a plantar su mini plantín, a poder poner las manos en la tierra como veníamos para conversando. Para poder llevar tu propio plantín a... Sí, no, la idea, ¿sabes cuál es? Sí, ¿sabes cuál es la idea, Beba? Es que, bueno, entre mañana, pasado, esta semana en realidad, vamos a estar recorriendo todo el barrio y dejándoles nosotros mismos a los comercios y a los vecinos un mini plantín. No, qué lindo. Para que lo cuiden, para que crezca un poco entre mañana, pasado y el lunes. Y el lunes estar trasplantando esa planta a la huerta de. No, me parece un evento muy noble, chicas. Sí. La felicito. Gracias, Fabi, por estar acá, por haber venido, por compartir con nosotras. Y bueno, obviamente, Titi, Hacete Eco va a estar ahí. El próximo programa vamos a estar mostrando todo eso también. Buenísimo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Fabi, por venir. Gracias, bueno, Fabiana Roa pasó por Hacete Eco y nosotros nos vamos ahora al final del programa porque Valen trajo... datos dolorosos, pero datos al fin. Me quedaron datitos. Sí, al principio del programa hablábamos de lo que dejó el fuego en la provincia de Córdoba y tengo que hablar de una carta que presentó la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, la regional específicamente de Córdoba. Se la presentó al gobernador Martín Yayora para empezar a hablar de justamente cuáles eran las hectáreas quemadas, cuál iba a ser la situación y lo decía antes, 100.000 hectáreas en lo que va del 2024 se quemaron en la ciudad de Córdoba. Bosques, montes, además, obviamente, el último incendio perdió miles de hectáreas de árboles centenarios en el oeste de la provincia vecina de Córdoba. Y esta carta, obviamente, habla de un auténtico ecocidio y pide justamente un poquito de lo que hablábamos al principio. Los incendios se repiten año a año a pesar de esto que decíamos. Hay carteles, hay educación, cada año se habla muchísimo más de los incendios, pero sin embargo se vuelven a repetir. Entonces, desde esta organización, lo que están pidiendo es por favor declarar este ecocidio ambiental y empezar a hablar de lo que viene pasando desde mucho antes de estos últimos incendios, de estas últimas sequías. 1.600.000 hectáreas en récord en lo que va de los últimos 20 años. 300.000 hectáreas en 2020, en donde se vivió una sequía realmente muy, muy, muy importante. Y en lo que va de este año ya van 100.000 hectáreas. Entonces, lo que piden desde la organización es justamente empezar a ver qué vamos a hacer con esos terrenos que ya fueron quemados. Claro. Que no pueden ser utilizados para cultivos y que claramente no lo podrán hacer de acá a los próximos años. Un llamado de atención para la provincia de Córdoba, números que alertan, más de 40 familias que han perdido sus casas y obviamente con ello todas sus posiciones y la posibilidad obviamente de seguir con una vida normal y cotidiana. Tal cual. Números que alertan y que hay que tener en cuenta para lo que se viene en la provincia de Córdoba, pero también en toda la zona centro de nuestro país. Bueno, Valen, gracias. Me gusta este informe para que conozcamos también, porque viste, terminan los incendios y se termina la noticia. Sí. La verdad es que esto continúa, que tenemos que generar conciencia a partir de esto, así que está buenísimo esto que trajiste. Nosotros hemos llegado al final sí, del programa. Recordá que nuestras redes son @FamaTV, ok, @AireDeSantaFe. Nos podés seguir, podés ver de nuevo nuestros programas a través de YouTube, darle like también, ¿por qué no? Suscribirte a nuestros canales, seguinos en todos lados. Nosotros nos tenemos que despedir. Chau, chicas. Chao. Nos vemos el próximo martes por Aire de Santa Fe y por Fama TV.